La Municipalidad de Patagones informa. GIRSU, nuevo envío de material reciclable. Desde el Centro Ambiental Patagónico GIRSU se realizaron nuevos envíos de material reciclable. En primera instancia partió una carga de 17.260 kilos de papel y plásticos hacia Buenos Aires. Luego se concretó un nuevo envío, en este caso de 28.540 kilos de cartón hacia Coronel Suárez. Desde el Centro Ambiental Patagónico GIRSU destacaron la colaboración de la comunidad que fortalece la iniciativa que llevan adelante los municipios de Patagones y Viedma junto a la localidad de San Javier. El asueto por el Día del Empleado Municipal se traslada al viernes 10 de noviembre. La Subsecretaría de Recursos Humanos confirmó que, por disposición del Intendente Municipal, el asueto por el Día del Empleado Municipal del 8 de noviembre se trasladará al viernes 10. Cabe señalar que la medida alcanza a todas las dependencias municipales del partido, donde ese día no habrá atención al público. Plan Lanar, inscripciones al programa de compensación económica de lana ovina. El Gobierno Nacional reestableció el programa de compensación económica para pequeños y medianos productores de lana ovina a través de la resolución 1549 del año 2023. Para acceder al programa, el productor debe inscribirse mediante la página de AFIP y cumplir con los requisitos y las pautas para la compensación. Por dudas y o asesoramiento, pueden acercarse a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial ubicado en calle Mitre número 84 de Carmen de Patagones. Gestión José Luis Sara, Intendente.